Bonita madrecita, medicina, medicina para todo el mal. Yo no te tomo por tomar, yo te tomo para mi bien. Ayahuasquita, soga, soga y árbol del desierto. Bendición de Dios Santo Con Todopoderoso. mucha curación ya usted va a estar bastante bien, porque yo Ay, he ya, qué bueno. visto en mi mesa que usted ha estado mejorando bastante, Sí, bastante, bastante. un poquito estoy mejorando, por eso Entonces, ya termino de curar quiero ahora. terminar, sí. Ajá, ahora vamos a terminar de curar, señora. Porque ya le falta poquito para que usted se sana. Ay, ya, está bien. ¿Ya? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase Señor su voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofiendan, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre Dios, Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Y esto te va a despejar tu vista, tu sentido, te va a hacer ver la persona quien te ha hecho daño, Me va a hacer ver, ¿no? qué dolores tienes, hasta tu cuerpo interiormente te va a hacer ver. Usted se concentra bastante en esto, Muy en bien, esta ya. ayahuasca. Gracias. Todo el daño, todo el hechizo te va a sacar. Pero primeramente te concentras bastante. Cierra tus ojos de allá cuando te da mareación. Y ahí vas a visualizar de dónde viene el mal, a dónde te has asustado, quién te ha hecho daño, cómo va a ser tu camino posteriormente. Estos envases, cuando tienen náusea, para que ustedes arrojan en este envase. Para que cuando limpia el cuerpo, a veces a uno le hace arrojar. Entonces, para eso serán los envases. Ahí la arrojan Muy ustedes. ¿Sí? 20 minutos o 30 minutos va a venir una mareación fuerte. Como que hay momentos que vas a sentir, o que van a sentir como una desesperación. Usted tiene que ponerse fuerte. Pero después que pasa esa mareación, ya viene allá, ya van a venir a visualizar. Todo va a calmar. Purifica mi cuerpo, mi espíritu, mi alma. Despeja mis sentidos, mis pensamientos, para poder visualizar, para llegar al infinito. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién te ha hechizado? ¿Quién te ha dañado? ¿Y en qué lugar? ¿Y en qué río? ¿Y en qué puquio? ¿Y en qué laguna? ¿Y en qué camino? ¿Y en qué puente? ¿Quién te ha hechizado? ¿Y en qué cerro? ¿Y en qué huaca? ¿Quién te ha dañado? ¿Y en qué lugar? Bueno, no sé, ahorita me siento bien, pero he visto algo Que no pensabas que no pensaba que quién nunca. era la persona que te hizo daño. Sí, pero quería reconocer, pero de espalda nomás lo vi. ¿Cómo Yo se siente usted? recién levantándome del Es susto. decir, todavía estás este. Sí, media Pero que te sientes sonolienta. más aliviada. Sí, ya mejor. No podías dormir. No, no podía No dormir. tenías sueño. No. Tenías pesadillas. Ya sabes quién te hace daño, lo has visto. Ese muchacho que estaba enamorado de ti, como tú no le has dado importancia, te hizo daño. Más bien lo que tiene que hacer es dieta. Dieta, ¿no? Dieta tiene que hacer, no comer cosas saladas, no comer condimentos, ají, menos pecado, menos chancho. Por primera vez recién estás curándote. Tiene que venir acá el otro martes. El martes va a venir, ahí vas a mirar más claro porque tú tienes la tendencia de visualizar a las personas que te hace daño. Para la próxima, concéntrate bastante mejor. Porque cuando tú te concentras en ese momento, cuando ya tomas tu ayahuasca,
Tú no tienes que pensar en nada, solamente quieres saber quién te ha hecho daño en tu cuerpo. Dile pues las cosas. Para todo el mal. Yo no te tomo por tomar, yo te tomo para mi bien. Ayahuasquita, soga, soga y árbol del desierto. Bendición de Dios Santo Todopoderoso.